El 11 de julio del 2023, una resolución daba por hecho el riesgo de derrumbe de la histórica chimenea que está a mis espaldas, aquí en el corazón de la ciudad de Fontana. Una Fontana que en 16 días deberá volver a las urnas, pero que además también se pregunta por obras que generen una seguridad que los vecinos sienten que no la tienen. Quisimos hablar con muchos de ellos. Prefieren el perfil bajo o directamente no aparecer en cámaras, pero a mis espaldas una chimenea que genera grandes pérdidas en la comuna, sobre todo en aquellos niños, adolescentes y adultos mayores que disfrutaban de la pileta municipal, que hoy, por el peligro de derrumbe de esta chimenea histórica de Fontana, no se encuentra en funcionamiento en pleno verano. Y las personas de Fontana no pueden utilizar la pileta municipal. No hay muchas respuestas respecto al estado en el que se encuentra esta chimenea. Y también es muy complicado dar con esas respuestas, dado que nadie sabe contar y explicar cómo y de qué manera arreglarán este problema que tiene esta chimenea histórica, que se encuentra vallada, aislada desde el 11 de julio. Y que en este verano del 2024 impide a la gente de Fontana, de esta ciudad del abrazo cordial, de poder disfrutar de su pileta. Y desde la histórica chimenea de la localidad de Fontana nos trasladamos unas 20 cuadras aproximadamente para encontrarnos con este centro cultural y comunitario, que supo ser un centro comunitario y que en este momento se encuentra totalmente abandonado. Sufrió saqueos, sufrió robos y un estado total de abandono hace aproximadamente un año. Los vecinos de las zonas no saben explicar completamente qué es lo que aquí sucedió, pero sí nos explican más o menos hace cuánto tiempo se encuentra así de descuidado, en estado de abandono y un sitio que servía para actividades culturales y sociales, se encuentra en total desuso. Ya hace un buen tiempo que ya que esto está todo abandonado y desmantelaron todo, ya prácticamente la gente robaron todo y bueno, dejaron a la deriva todo esto. No hay ni una respuesta, digamos, de esto que de los saqueos, nunca dieron una información de nada, digamos. Bueno, esto fue un programa que vino de provincia y nación, tengo entendido, PROMEVA, cuando se construyó lo que es el salón que tengo acá a mi espalda. Nos dieron todo, mesa, silla, todos, heladera. Bueno, en esa oportunidad hacíamos varios eventos, digamos así como Día de la Madre, había colegio para terminar la primaria. Se hacía varias cosas culturales, teníamos lo que era folclore, varias actividades sería en su oportunidad. Bueno, luego el grupo fuimos abriendo, ¿no? Por X motivos, yo salí por problema de salud y bueno, después lo que quedaron era como que no, al no tener respuesta de parte del gobierno y del municipio, se fue abandonando. Y bueno, hace como 3-4 años atrás más o menos que empezó el saqueo. Acá desmantelaron todo, no tiene baño, se llevaron todos los baños, se llevaron ventiladores de techo, sacaron las bajadas de la línea de la luz, escarbaron, se sacaron todo, se sacaron reja, ventana, como ustedes pueden observar, las rejas al frente, no quedó nada, nada, nada. El municipio, tengo entendido que se le hizo reclamo a anteriormente a la intendenta Patricia Roda y en su oportunidad Antonio Roda también cuando era intendente, pero todo fue promesa. Promesa, promesa. Nosotros un tiempo teníamos que pagábamos un sereno
que hacíamos así beneficio. Bueno, cuando podíamos, ponía que nos un sereno y pagábamos. Pero después, bueno, ya no fue más, no pudimos, no tuvimos respuesta nunca del municipio. Vinieron a sacar fotos, todo muy lindo, que le vamos a ayudar y nada. O sea que hoy por hoy este edificio está abandonado y ojalá Dios quiera que con este gobierno que tenemos hoy podamos articular algo y que esto se le dé vida otra vez, que se pueda arreglar y se le dé vida. De nosotros, por ejemplo, yo, la chica y otra persona más tenemos un merendero que hacemos en una casa de familia. Qué mejor esto, activar y darle utilidad para estos chicos, digamos, para personas con discapacidad que también tenemos, donde le damos la leche. Qué mejor lugar esto. Así que bueno, mi pedido es poder activar esto.